Aleluya, usted puede seguir adorando en esta noche, aleluya. Porque le trajo a Dios eso en esta noche, que estamos en guerra y la victoria es nuestra, alabamos al Señor. Pero necesitamos mujeres de guerra y hombres de guerra sin miedo a nada, alabamos a Dios. Que te voy a invitar en esta noche que no se va a derribar, que lo que te derribó no te va a poder levantar, alabamos a Dios. Porque hay plataformas que Dios la va a usar para darte a entender que tu socorro viene de Dios. Y el que está a tu lado, yo vine a exaltar la gloria del Padre en esta luz. Porque algo extraordinario se ha de manifestar. Y yo no me voy a ir para mi casa como mismo vine, alabanza. Yo voy a provocar que algo suceda. Yo no sé si traíste bazooka en esta noche. Yo no sé si traíste espada. Yo no sé cuál es nuestra arteria de guerra. Míralo. Dame dinamita en los aires. Y si está cansado y necesita un relevo ahora, dile que te releve. Si el torquero está cansado y necesita un relevo, dígale que lo releven ahora, alabado sea Dios. Y si el baterista está agotado, alabanza a Dios, y necesita un relevo, ponme una gente de guerra que me toque la batería, que cuando yo escuche el sonido, yo entienda lo que Dios me está hablando a través del sonido de su instrumento, alabanza a Dios. Santi, dámele tú a la batería. Santo Jesús. Y el pueblo alaba la gloria de papá en esta noche. Dile al diablo que lo que no te mató te hizo más fuerte. Que era necesario el padecimiento para que todo el que te rodea entienda quién tú eres en Dios. Porque hay gente que está solo tomando, ellos tienen que ver para creer. Thank you.
Thank you.
Aguas de vida, yo me
usted esté en el espíritu, usted verá cosas sobrenaturales ocurrir de parte de Dios. Y yo tengo en la iglesia unas escuderas que son finas. Cuando esas sueñan, Oneri, de parte de Dios, yo tiemblo, porque son finas. Y una de ellas esta mañana me mandó un audio de algo que Dios le reveló. Yo pasé el día entero con mi culto racional, pero meditando en la palabra. Porque cada vez que Dios le habla a una de ellas, acontece lo mismo. Y como ya yo sé que Dios tiene gente con nivel espiritual aún más elevado que yo, como yo siempre se lo dije al Señor, las personas que pongas a mi alrededor tienen que estar más locas que yo. Hasta cuando yo mire, ella sepa lo que yo le digo. Y esas son locas, Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. Siempre la voy a honrar. Creo que anda una por ahí atrás. La otra no está aquí. Y hay dos más que tampoco están. Bendito sea el Señor. Pero procure que su nivel espiritual esté elevado, porque va a acontecer cosas sobrenaturales. Pero necesitamos gente que tenga el espíritu conectado a la presencia de Dios. Denle un aplauso al Señor en esta noche. El diablo puede hacer la puerta que quiera, pero nosotros manifestaremos lo que Dios ha determinado para nosotros. Denle un aplauso al Rey. Déselo con vida y dejamos la persona que continúa.